No, usted me va a ayudar en una película. Pero yo no sé hacer películas, le dije. Pero usted es una actriz, me dice. ¿Y qué es actriz? Pues le digo yo. Y él me dice, usted participó en una obra de teatro. Sí, le dije, ahí está, pues. Me dice, usted me va a ayudar. Realmente, yo desde niña me gusta mucho la actuación. Y participaba en obras de teatro, en danzas folclóricas de aquí de la escuela. Y así siempre, a veces yo siempre pensaba, y cuando vi en la televisión, en algunas películas o algunas cosas que salían, yo decía, quisiera ser así algún día. Y siempre estaba con esa mentalidad. Y cuando llegó Jairo era la oportunidad. Pues al momento no nos dijeron. Bueno, para mí no me dijeron nada. Al llegar allá, ya me dice, doña María, usted tiene que hacer eso. Yo le dije, sí. Ay, no, le digo yo así. Pero para mí va a ser difícil. Y como ese tiempo estaba yo más gorda, no, con esa panza, no. Y entonces, bueno, ya no me queda más, decía yo. Vamos, pues, a trabajar así. Y nos centramos en el temazcal. Pero yo nunca me he desnudado ante nadie, ni ante mi mamá, a nadie, ante nadie. Ahora es ante el mundo. Entonces, cuando la vi por primera vez, que fue en Berlín, yo me decía, ay, no, qué, ay, pero qué vergüenza. Y realmente a los pueblos indígenas los discriminan mucho. Entonces no, les dicen que no tienen los mismos derechos y los mismos valores y obligaciones. Pero realmente espero que esta película cambie y transforme a Guatemala. Anteriormente a nosotros nos dice, ahí vienen las indias. Entonces, pero ahorita me estoy dando cuenta que se está cambiando todo. Yo diría que no es solo mi rostro, sino el rostro de todas las mujeres guatemaltecas, que debería estar así siempre. Altas.